La Procuraduría General de la República pedirá variación de medida de coerción al ex juez Francisco Arias Valera, mientras su abogado arremetió contra el Ministerio Público y medita, piensa cómo continuará en este caso. Daya Sena, en directo con nosotros desde la Procuraduría. Adelante, Daya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y es que el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, aseguró que el ex consejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, al ser trasladado hacia la Nunciatura, violó la prisión domiciliaria, por lo que el Ministerio Público pedirá variación de las medidas de coerción. Y esto conllevaría un entorpecimiento del buen desenvolvimiento del proceso. Nosotros consideramos que esa decisión viene a entorpecer lo que es el buen desenvolvimiento de los procesos judiciales. Mientras que el abogado del ex juez Carlos Balcácer arremetió contra el Ministerio Público y señaló que medita sobre abandonar la defensa del caso. A mí no me sorprende nada de ellos porque son unos ignorantes. Ese es el problema, es que ellos no conocen el derecho penal ni el derecho internacional público, porque ellos están ahí porque asaron una bandera morada, blanca o roja, no importa, y por eso que son ministerio público. Pero tú no ves que ellos participan en política. Yo estoy pensando en tramitar una comunicación a la magistrada de que estoy sopesando, estoy ponderando si voy a seguir o no como abogado de él. Honestamente te lo digo. No, o sea, quiero hacer una reflexión profunda. En un recorrido realizado por NCDN a la residencia de Arias Valera, se confirmó que en los alrededores no había ningún miembro de la institución policial uniformado en vigilancia de este acusado de mediar sobornos entre jueces. Así que esta es toda la información. Yo retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Daya, por este reporte.